nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Con tu espíritu. Domingo tras domingo hemos ido acompañando a Jesús, unas veces con fiestas extraordinarias, otras con la misa de cada día, y sobre todo en los domingos su palabra. La Eucaristía nos ha llevado a comprender que no hay nadie ni nada como Él, que el Señor es la meta y el origen de todo. A punto de iniciar el Adviento, tiempo que nos prepara para la Navidad, esta fiesta de Cristo Rey quiere poner a Jesús en el centro de todo lo que somos y vivimos. Hoy, último domingo del año litúrgico, se une a nuestra celebración, como cada año, la Unión Musical Santa Cecilia, que celebra la festividad de su patrona. Aunque este año sea distinto y no haya la alegría que esta pandemia nos ha arrebatado. La música no puede sonar en directo, pero nuestros músicos han querido que la música estuviera presente, aunque sea grabada, y con ella alegrar a los presentes. Quieren dedicar sus acordes a cada uno de los enfermos de este virus y a cada uno de los esfuerzos que nuestros profesionales sanitarios han hecho por cuidar, salvar y acompañar en estos momentos de soledad. Y como la música es una bonita manera de hacer oración, nos piden que esa oración sea por cada una de las víctimas de esta pandemia. Dejemos, pues, que Dios nos hable a través de sus acordes. Y sin más dilación, sintiéndonos hermanos, comencemos esta Eucaristía. Pues nos ponemos en primer lugar en la presencia del Dios del amor, del Dios del perdón. Hacemos un momento de silencio, recordamos todo lo que no hemos hecho bien, todo lo de lo que no nos sentimos orgullosos, y le pedimos a Dios que nos perdone de nuestro pecado. Por las veces que hemos olvidado ser serviciales y tener detalles con los demás. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por las veces que preferimos ordenar y mandar a los demás antes de obedecer. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Por las veces que tenemos y buscamos otros dioses, el dinero, los juegos, las distracciones, etc. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios, que es un Padre bueno, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos promete la vida eterna. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que quisiste recapitular todas las cosas en tu Hijo muy amado, Rey del Universo, haz que la creación entera, liberada de la esclavitud, sirva a tu majestad y te glorifique sin fin. Por Jesucristo nuestro Señor. Nos sentamos para escuchar la palabra. En la primera lectura vamos a ver cómo el profeta Ezequiel nos hará presente a Dios como un pastor bondadoso, una imagen que Jesús recogerá para presentarse a sí mismo como el buen pastor. La resurrección de Jesús es el primer paso hacia el reino de Dios, hacia la plenitud que esperamos vivir también todos y cada uno de nosotros, cuando Dios lo será todo para todos. Es lo que escucharemos en la carta de Pablo a los cristianos de Corinto. Escuchemos la palabra que el Señor nos dirige en esta Eucaristía. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios, yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño, cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron, un día de oscuridad y nubarrones. Yo mismo aparectaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear, oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas. A las gordas y fuertes las guardaré, y las apacentaré como es debido. Y a vosotras, mis ovejas, así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace recostar. El Señor es mi pastor, nada me falta.
Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas. Me guía por el sendero justo, por el honor de su nombre. El Señor es mi pastor, nada me falta. Preparas una mesa ante mí, enfrente de mis enemigos. Me unges la cabeza con perfume y mi copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida y habitaré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. Si por un hombre vino la muerte, por un hombre ha venido la resurrección. Si por Adán murieron todos, por Cristo todos volverán a la vida. Pero cada uno en su puesto. Primero Cristo, como primicia. Después, cuando Él vuelva, todos los que son de Cristo. Después, los últimos, cuando Cristo devuelva a Dios, Padre, su reino. Una vez aniquilado todo principado, poder y fuerza. Cristo tiene que reinar hasta que Dios haga de sus enemigos estrado de sus pies. El último enemigo aniquilado será la muerte. Y cuando todo esté sometido, entonces también el Hijo se someterá a Dios, al que se le había sometido todo. Y así Dios lo será todo para todos. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos les contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a verte? Y el rey les dirá: os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis. Y entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, desnudo o enfermo en la cárcel y no te asistimos? Y él replicará: os aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de estos los humildes, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Sentaos. Hay un dicho, algo así como que más vale una imagen que mil palabras. Bueno, pues vamos a ver unas poquitas imágenes que yo creo que de alguna manera simboliza muy claro lo que Jesús nos quiere decir, ¿vale? Vemos unas imágenes y termino la homilía. Now where are you off to? I'm going to find God. Ah, I see. Well, dinner's at 6. Don't be late.
Thank you. You're welcome. See you guys. Thank you. I love crackers. Oh! Ah, so did you find him? God is a woman, Mom, and she has the most beautiful smile I've ever seen. Why are you in such a good mood? I just ate Twinkies in the park with God. He's much younger than I expected. Dice el texto del Evangelio, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber. Y yo creo que esto es lo que significa, vamos, creo, ¿no? Estoy seguro de que esto es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano es ser capaz de reconocer a Dios en el rostro de la gente que nos cruzamos en el camino. Porque yo creo que a veces hemos creído que ser cristiano es venir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Que ser cristiano es, pues, celebrar los sacramentos, hasta si queréis rezar. Pero todo eso no vale de nada si uno no es capaz de ver el rostro de Dios y de ver el rostro de Dios en la gente que se cruza en su camino. Y hoy Jesús en el Evangelio nos dice, tú quieres pasar a la eternidad, tú quieres gozar de la presencia de Dios y de la felicidad eterna durante todo el resto de tu existencia no mortal. Vale, háblame de tu vida. A mí este vídeo, la primera vez que lo vi hace algún tiempo, si os digo la verdad, me hizo sentirme mal. Porque a veces me cuesta. A veces me cuesta pasar de mi comodidad, de mi rutina, de hacer lo que creo que hay que hacer sin pensar en que el otro es el propio Dios. No sé si habéis dado cuenta, imagino que sí, pero es genial las dos contestaciones. Cuando vuelve el niño a la casa con su madre, ¿has visto a Dios? Sí, es una mujer. Y tiene una sonrisa preciosa. Y la contestación de la mujer, cuando le dice, ¿por qué vienes tan contento? He estado en el parque comiendo con Dios. Y es muy joven. Porque Dios es todo aquel con el que yo me cruzo en el camino. Sí o sí. No puedo hacer acepción de personas. No puedo pensar que este es mejor o peor. No puedo, no tengo derecho. En la medida en que lo haga, me estoy riendo de este texto del Evangelio. Es verdad, porque no quiero tirar piedras contra mi tejado, es verdad que es bueno celebrar la Eucaristía, sí, entre otras cosas, porque la mayoría de la gente de Dellín esto no lo ha oído. No lo ha oído. Y sigue pensando a lo mejor que ser cristiano es yo que sé. Y ser cristiano es esto. Es ver el rostro de Dios en los que me cruzo en mi camino. Y eso es difícil. Porque cuando se me acerca alguien que me cae bien, es muy fácil encontrarlo. Encontrar a Dios en mis amigos es fácil. En mi familia, en mi gente cercana es fácil. Pero en otra gente es más complicado y más difícil, ¿no? Y los que nos llamamos cristianos tenemos que hacerlo, ¿no? Yo pensaba ahora, no lo había pensado antes. Como que también celebramos la fiesta de Santa Cecilia, yo pensaba, digo, tú fíjate qué bien escogidas las músicas. En un vídeo, si alguien no escoge bien la música, no dice todo lo que dice.
Si le hubiéramos quitado el sonido y hubiéramos dejado solo los subtítulos, seguramente nos hubiera impresionado, si es que nos ha impresionado, mucho menos. Por eso también la música, bien hecha, es una manera de dirigirse a Dios. Es una manera de hablar en el nombre de Dios, ¿no? Cuando uno está mal, cuando uno tiene el corazón triste por lo que sea, y es capaz de atreverse a coger un CD o un cassette, ¿os acordáis, no? Y ponerlo, con esa música que te recuerda momentos alegres, tu corazón se alegra. La música puede hacer que cambiemos nuestros sentimientos y nuestras sensaciones. Y eso también es ser hijo de Dios. Yo creo que estamos llamados a construir un mundo mejor, diferente. Y como habéis venido, y no me meto con vosotros, palabra de honor, no. Pero como habéis venido también los políticos hoy, que está genial, no como representante, otra vez venís solo como cristianos, que también os hacéis presente en la comunidad. Fijaros lo que dice el Evangelio hoy. Lo digo porque tiene truco. A veces hay gente que me ha dicho, dice los de la derecha y los de la izquierda. Digo, sí, pero no es lo mismo estar allí que estar aquí. Para mí los de la derecha hoy sois aquí y los de la izquierda aquí, pero si lo miráis al revés, es al revés. Cuidado, ¿eh? Cuidado que Dios nos mira con la misma mirada que nosotros. Y no quiero juzgar a nadie. Pero a veces también no traigamos a mi ideología, ¿no? Y entre otras cosas, porque además este texto es muy anterior. A que luego después, cuando se constituyó en la Revolución Francesa, unos eran los liberales y no sé qué, y entonces se pusieron de aquella manera. No confundamos el Evangelio. El Evangelio nos dice mi vida, mi actitud. Y a nosotros también nos llama a hacerlo, ¿no? Yo el otro día, pues de verdad que me daba mucha rabia, porque imagino que alguno de vosotros lo habéis recibido y a mí me duele mucho, ¿no? Porque además yo lo recibí de un cristiano practicante. Un vídeo que igual lo habéis visto vosotros también, ¿no? Un vídeo en el cual aparece un chico negro de color, que yo no sé por qué llamamos de color, que todos tenemos color, pero bueno, que yo creo que es a veces esas formas de hablar también parecen más racistas que otra cosa, pero bueno, un chico que según dice una chica, no sé si es señorita, señora o lo que es, con todos los respetos o muy pocos, con muy mala leche, esto ha pasado en Canarias, con muy mala leche. Porque en esta situación que están viviendo en Canarias aparece ese vídeo, que ese vídeo realmente buscado es una misa en un país de Centroamérica, presidida la misa por un obispo, que no es el de Canarias, que lo conozco. Y que el chico debería ser algún drogadicto o algún enfermo, vete tú a saber, porque el que estaba presidiendo lo conocía perfectamente. ¿Qué quieres? Toma, venga, llévatelo, no pasa nada. Y la podéis ver en internet, que está entera. Pero alguien con muy mala leche, a lo mejor estaba a misa, y ojalá y que no. ¿Cómo se puede decir eso? ¿Cómo se puede tener tan mala sombra? Porque quien puso ese vídeo, el primero, lo sabía. El gran problema es que nosotros lo sigamos poniendo muchas veces, sin informarnos. A veces ayudamos a que se cree rencor. Yo sí que os invito a que cuando veáis algún vídeo que os mandan y que sea raro, miréis antes a ver si es verdad. Porque hacemos mucho daño. Y dice Jesús, venid benditos de mi Padre. Porque un día te pasaron un vídeo como mala leche y no lo seguiste pasando. Porque eso también es verdad. A veces se nos da muy bien mandar, ¡pum!, enviar, reenviar y ya está. Yo creo que también estamos llamados a crear un mundo mejor. A ser capaces de ponerle música a la vida. Y sobre todo música dulce. Y sobre todo música agradable. Nosotros, los que nos llamamos cristianos, los que de verdad queremos vivir el proyecto de Jesús de Nazaret, no podemos ser como los demás, no podemos. Y los que sois músicos también, más creyentes, menos creyentes o nada, que me da igual, también. Tenemos que hacer un mundo mejor. Y lo tenemos que hacer entre todos. Y lo tendremos que hacer siendo capaces de los que somos creyentes de mirar en el rostro del otro el rostro de Dios. Y de ser capaz de mirar y quedarme con lo bueno. Fijaros, qué bonito el detalle, no le dice una mujer pobre que tenía hambre, no. He visto una mujer mayor con una sonrisa preciosa. ¿Tanto trabajo nos cuesta sacar lo bueno de los demás? ¿Tanto trabajo nos cuesta decir, bueno, vale, no es mi amigo, pero esto lo hace bien? ¿Por qué nos empeñamos siempre en sacar lo malo? ¿Por qué nos empeñamos siempre en buscar lo malo de la gente? Vamos a intentar ver lo positivo, lo bueno, ¿no? Porque es a lo que nos pide Dios. Ojalá y que en este último domingo del tiempo ordinario
pues hagamos un poquito balance de nuestra vida. Y ojalá y que no tengamos que hoy preguntarnos ante Dios porque sigamos vivos mañana y pasado, pero que también nos preguntemos, como Jesús le dice en el Evangelio: tuve hambre, me diste de comer, estaba solo y viniste a visitarme. Preguntémoslo nosotros. Preguntémonos en qué momentos hemos reconocido el rostro de Cristo en los demás. Y preguntémonos por qué a veces nos cuesta tanto trabajo hacerlo. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto trabajo acercarnos a los otros y creer en un mundo mejor? Pues ojalá que todos nos unamos, ¿no? Todos. Nos unamos con un único objetivo. Es hacer que el rostro de Dios, que el rostro del amor, se haga presente en este mundo. Y da igual si soy de derecha, de izquierda, de centro, de donde sea. Da igual si soy blanco o negro. Da igual si soy creyente o ateo. Me da igual. Dios quiere un mundo perfecto. Y los que creemos en Dios tenemos que preocuparnos por hacerlo. Y hay otra mucha gente, mucha, que no cree en Dios y también quiere un mundo mejor. Pues vamos a trabajar juntos. Vamos a intentar traer el rostro de Dios a nuestro mundo y ojalá y que esta mañana podamos decir, lo de la sonrisa no lo tengo tan claro porque no nos la vemos. Pasa que yo he aprendido a mirar en los ojos. Alguno me decía, si miras en los ojos también ves cuando la gente sonríe, ¿no? Pero es más difícil, pero vamos a intentar descubrir siempre la sonrisa y sobre todo vamos a llevarla a nosotros, aunque a veces estemos tristes. Yo hay una frase muy bonita que aprendí hace un montón de tiempo, que dice algo así como: sonríe con una sonrisa triste, porque no hay nada más triste que la tristeza de no saber sonreír. Pues sonríe, que hagamos una buena sonrisa. Y a los políticos os pido decirles que hagan mascarillas transparentes y que no tengan IVA, para que sean baratillas y podamos llevarlas todos, porque qué cosa mejor. Bueno, ojalá que pronto no necesitemos ninguna, pero mientras tanto, si pudiéramos llevar de esas que se nos ve el rostro, yo me aprovecho, me pongo aquí atrás y me dejo la cara libre, porque es que me cuesta tanto descubrir que el rostro de los demás está también el de Dios, y con una mascarilla es complicado, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar pedirle a Dios que nos ayude, ¿no? Que nos ayude a hacer un mundo mejor. Pues le presentamos a Dios nuestra oración, dirigimos nuestras peticiones al Padre que se nos hace presente en nuestra historia. Oración de los fieles. El próximo domingo comienza el Adviento. Nos prepararemos a la Navidad. Pidamos por la Iglesia, para que nunca se canse de anunciarnos el amor a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que trabajemos por lo que es importante en el reino de Dios: justicia, amor, alegría, fe y la esperanza. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pedimos a Dios que sepamos poner en nuestras vidas la oración, la Eucaristía cada domingo y las buenas obras cada día. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los enfermos hospitalizados y confinados, para que la desesperación no invada sus vidas y la esperanza les ayude a salir de esa situación. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los sanitarios que codo con codo no dejan de salvar vidas, para que nuestra oración no les deje desfallecer. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestros queridos músicos, para que siempre unidos con sus notas, que forman bonitas melodías, sigan transmitiéndonos alegrías a pesar de las circunstancias. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los difuntos que ha dejado este virus, para que el encuentro con el Señor sea una experiencia gozosa. Roguemos al Señor. Rogamos, óyenos. Escucha, Padre, nuestras oraciones y danos tu gracia para que se abra paso entre nosotros tu reino de paz, justicia y amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Sentamos para presentar la ofrenda. Al ofrecerte, Señor, el sacrificio de la reconciliación humana, te pedimos humildemente que tu Hijo conceda a todos los pueblos los dones de la paz y de la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Y de manera especial en este día darte gracias porque tú nos muestras cuál es el camino para formar parte de tu reino, el reino de la verdad y de la justicia, de la vida, de la santidad y de la gracia, del amor y de la paz. Es el reino en el cual te haremos presente con nuestra vida y te descubriremos a ti presente en la vida de los demás. Darte gracias también, Señor, por la Unión Musical Santa Cecilia y por todos los que llevan en su corazón a la música y que son capaces de alegrar la vida de sus hermanos. Por eso, con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De ese modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra. El Papa Francisco, con nuestro Obispo Ángel y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. En misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles, Santa Cecilia y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Cristo, con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, que la paz del Señor esté con todos vosotros. Intercambiamos un gesto de paz.
es Jesús. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Eucaristía es acción de gracias al Padre por Jesucristo en el Espíritu. Esa acción de gracias tiene hoy para nosotros un carácter muy especial por cuanto queremos dar gracias al Padre a través de nuestra patrona Santa Cecilia. Damos hoy gracias por tanto, gracias de todo corazón por hacernos crecer, madurar, convivir, compartir alegrías y también momentos dolorosos. Sería imposible repasar tanta vida de nuestra querida Unión Musical. Damos gracias por todas las personas que han pasado por esta asociación, a todos esos nombres propios, directores, miembros de la Junta Directiva, padres, alumnos, socios y, por supuesto, nuestros músicos, que con su aportación han contribuido y algunos siguen contribuyendo día a día a que esta asociación recorra el camino para el que fue creada hace más de 40 años. Tenemos nuestros corazones llenos de tantos momentos vividos y que volveremos a sentir, besos, abrazos, poder estar juntos compartiendo la misma mesa. Elevamos un gracias lleno de entusiasmo, de cariño, de agradecimiento sincero y sobre todo de esperanza, porque aunque ahora estemos tristes y desalentados, tenemos la confianza que todo esto pasará y volveremos a vivir. Quiero dar las gracias especialmente a todos los que nos acompañan hoy, a Ramón, Fabiola, Juan Antonio, Armentario, Margaret, en representación del Ayuntamiento. Pido perdón por no haber hecho la invitación más extensiva, pero la limitación es lo que nos manda y lo que nos marca y no podemos hacerlo de otra manera. La mejor manera que podemos plasmar nosotros todo este agradecimiento es a través de la música, que es lo que procuramos hacer día a día. Y esa, además, que se hace muy necesaria siempre y sobre todo en los momentos más difíciles. Muchas gracias.
Si os parece bien, yo creo que se lo merecen. Vamos a darle las gracias a la Unión Musical y a todos los que aman la música. Os pido para ellos desde aquí un fuerte aplauso. Y era otra cosa de otra gente. Es que esto es así, como este año es tan especial y tan extraño. Normalmente todos los años, el fin de semana que viene, sería el rastrillo de Cáritas, perdón, de Manos Unidas. Pero no puede ser, no puede ser por la situación sanitaria y tal, pero sí que es verdad que aunque en España estamos viviendo esto y en Egin también de manera difícil, hay mucha gente pasándolo realmente mal, pues imaginaros en el tercer mundo. Más todavía tengo un compañero que se ordenó el mismo día que yo, que encima de la pobreza que tienen, tienen encima la pandemia y les ha pasado dos huracanes, no uno, dos. El ETA y el ILOA. Es, igual lo conocéis a alguno, a lo mejor a su hermano, Rafael Pla, es el hermano de Javi Pla García, que vive en Albacete, que es dentista, a su hermano, y ese se ordenó de cura el mismo día que yo, está en Nicaragua, y nos ha mandado algún vídeo, alguna foto, pues eso, todos los tejados levantados, hecho una pena. Por suerte, en sus comodidades, la vida ha sido respetada, no ha muerto nadie, pero lo están pasando mal, con lo cual, pues si tenemos que pensar en este mundo, imaginar en el otro, en el tercero, donde la gente de verdad todavía muere de hambre, ¿no? Bueno, pues los de Manos Unidas, que trabajan de manera especial con ese mundo, nos piden que no se nos olvide, ¿no?, que aunque el rastrillo no se va a poder celebrar, pues sí que podemos colaborar con ellos. Y entonces, bueno, pues lo que algunos con la comida, otros comprando, otros no sé qué, pues nos hemos podido permitir el lujo de compartir, que lo sigamos haciendo este año, ¿no? Ellos van a estar en todas las eucaristías del fin de semana, en todas las parroquias, también en capuchinos, y el domingo por la tarde la misa de franciscanos, antes de la celebración y después, pues para alguien si quiere llevar el donativo, si quiere comprar algo del... ¿Cómo se dice eso? El mercantil. Es que yo no me lo explico. Qué manera de coger palabras inglesas. Nos cargamos el español, ¿eh? Luego nos metemos con los políticos que si cargan el español y nosotros ponemos palabras extranjeras. Todas las cosas que tienen, los bolígrafos, las agendas, si queremos comprar y contribuir, pues lo harán en todas las celebraciones del fin de semana. Por lo tanto, pues ese día venimos con la cartera un poquito más gorda. Creo que he preguntado y los bancos no van a cerrar los cajeros automáticos para que podamos sacar dinero. Pero pues eso, que seamos una vez más solidarios, aunque no podamos ir a comprar nada, pero sí que es importante que a lo mejor compartamos. También me dicen que van a estar el sábado 28 de 10 hasta las 2, allí también en la parroquia del Corazón de Jesús, guardando las distancias y todo eso, por si alguien no puede en las misas y quiere también acercarse allí, ¿vale? Bueno, pues os invito a que una vez más seáis solidarios y que lo seamos en ese aspecto. Y también os recuerdo que esta misma organización, Manos Unidas, está recogiendo las pesetas que ya no tienen valor y que este año desaparecerá la posibilidad de cambiarlas. Quien no las quiera utilizar o no las pueda o diga, bueno, pues ¿para qué lo quiero yo esto? Ellos lo recogen y lo llevarán al banco para cambiarlo, convertirlo en euros y también mandarlo a ayudar al tercer mundo. Pues vamos a ser solidarios, ¿vale? Y ya os digo que inmediatamente que terminemos, cuando yo diga podéis ir en paz, o a construir la paz, que me gusta decir más a mí, vamos a tener el concierto virtual de Santa Cecilia. Todos los años, el sábado tenemos el concierto y luego en la calle, pues también tenemos el baile y los pasodobles. Bueno, pues han hecho ahí una cosita muy breve, 10 minutitos, me parece que es para que quien queramos nos quedemos, quien no pueda porque se tiene que ir, porque no le apetece, por lo que sea, pues sale en silencio y los demás nos quedamos viendo el concierto. Yo digo, son 10 minutillos, me parece. ¿Vale? Yo creo que no se me olvida nada más. Si se me olvida, me perdonáis. Y si me he pasado, pues también. Oremos. Después de recibir el alimento de la inmortalidad, te pedimos, Señor, que quienes nos gloriamos de obedecer los mandatos de Cristo, Rey del Universo, podamos vivir eternamente con Él en el reino del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Pues podéis ir a construir la paz. Quien queráis, nos sentamos y escuchamos este pequeñito concierto que nos han preparado para el Día de Santa Cecilia. Que paséis una feliz semana. Llega noviembre
y para todos los que formamos la Unión Musical Santa Cecilia, siempre ha sido un mes de ensayos, preparativos, nervios, reencuentros, ilusión y este año más que nunca de esperanza. Para nosotros, los músicos, esta festividad de Santa Cecilia es muy especial, donde todos intentamos estar y hacemos lo posible para no faltar nunca a esta cita. Este año, por motivos que todos conocemos, no podremos realizar nuestros actos en honor a nuestra patrona Santa Cecilia. Entre otros actos, cabe destacar siempre nuestro concierto, en el cual presentamos a los nuevos educandos que se han ido incorporando a la banda en este último año. Por ello quiero felicitarlo, tanto a ellos como a sus familias. Y si Dios quiere, el año que viene tendrán su homenaje, con su recogida por parte de la banda, su puesta de corbatas y su entrega de carpeta. Este concierto es el acto principal de nuestra festividad, pero también disfrutamos a lo largo de todo el mes de audiciones, pasacalles, almuerzos, cenas, misa y la gran comida de hermandad, que con tanto cariño nos prepara la Junta Directiva ayudada por muchas madres de músicos. Aunque este año no podremos realizar estos actos, la banda, los músicos, su academia con sus profesores y la Junta Directiva a la cabeza, seguimos trabajando con la misma ilusión para poder estar de nuevo en nuestras calles con nuestra música. Con mucho cariño hemos preparado desde nuestras casas el pasodoble Evocación. Esperamos que os guste. Enhorabuena a todos los músicos y ¡viva Santa Cecilia! Thank you.
Hola a todos. Este fin de semana celebramos nuestra festividad Santa Cecilia, que para nosotros es nuestra fiesta grande. Y aunque este año sea tan distinto, no queríamos dejar pasar estos días sin acordarnos de todos, porque de una manera o de otra, todos estamos sufriendo mucho. La música, que es un lenguaje universal, es capaz de levantarnos el ánimo y de aliviarnos el peso que nos provocan las preocupaciones y los desalientos del día a día, y que por desgracia últimamente se producen con demasiada frecuencia. Por eso desde esta unión musical hemos querido hacerles pasar unos minutos agradables, y si hemos conseguido hacerlos un poquito más felices, para nosotros el trabajo estará hecho. Felicidades a todos los músicos y en especial a todos los componentes de esta unión musical, porque con su trabajo y su esfuerzo hacen que nuestra vida sea más agradable. Gracias a todos ustedes por su colaboración siempre con nosotros y por favor cuídense. Nos vemos muy pronto. Este año la cultura y la Unión Música Santa Cecilia te necesitan más que nunca para poder continuar con la enseñanza y el disfrute musical. Por ello, os animamos a participar en nuestra lotería. Hola compañeros músicos. Este año decidisteis concederme el honor de ser la ceciliera. Está claro que no ha sido el mejor año para desempeñar mi cargo, pero aún así me ha hecho muchísima ilusión. Os felicito a todos en este día tan importante para nosotros. Me gustaría que las circunstancias fueran distintas y estar diciendo todo esto en nuestra cena, pero de todas formas quiero desearos a todos mucho ánimo, paciencia y fuerza para sobrellevar lo que nos ha tocado vivir. Muy pronto estaremos otra vez juntos compartiendo esos momentos de los que tanto disfrutamos. El año que viene lo celebraremos por todo lo alto. Muchos besos a todos y feliz día de Santa Cecilia. Pues a la banda y demás es ya para mí es como más un sitio para ir a relajarse, para disfrutar del entorno, de los compañeros y de seguir aprendiendo la música, pero más poco a poco y tranquilamente y sin ninguna presión y cosas así. Lo que hace pues que ahora mismo para mí la banda también sea muy importante y bueno, pues por eso sea los momentos en los que en algunas situaciones me relaja, porque es eso, es los lugares donde la banda es a donde ahora para mí se va a disfrutar de la música y ir aprendiendo poco a poco sin agobios ni nada. Y nada, simplemente darle eso, muchas gracias a todas esas personas que formaron mi base y que me siguen ayudando a día de hoy para avanzar en el mundo de la música, y que gracias a esas personas ahora estoy aquí y me han provocado sus ganas de estudiar la música y de seguir en este mundo tan, tan chulo, que este arte que es la música, que a mí me gusta mucho. Entonces pues nada, darle muchas gracias a todas esas personas que hicieron de la música una cosa muy especial. Hola, me llamo Elena y me encanta la flauta travesera. Estudio en la Unión Musical Santa Cecilia y me lo paso genial. Hola, me llamo Sara y estudio música en la Unión Musical Santa Cecilia. También toco el clarinete en la banda municipal. Y allí hacemos muchos conciertos. Si te gusta la música y tocar un instrumento, ven con nosotros. Hola, soy Andrea y estoy en la Unión Musical Santa Cecilia y toco la flauta travesera. Hola, soy Trinidad. Soy alumna de la banda Santa Cecilia de música de Jean y toco el clarinete. Hola, me llamo Sofía Belamiñano, voy a la Unión Musical de Santa Cecilia y toco el saxofón. A mí me gusta mucho y os animo a que vosotros también lo probéis. Hola, me llamo Noelia, voy a la Unión Musical de Santa Cecilia, me encanta tocar el oboe y os animo a que os unáis porque está muy chulo y además os vais a concentrar más.